Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el segundo programa de Telescopio Teatro, aquí en DGES TV. Esta vez tenemos un invitado especial, también es un invitado de medios de un programa de televisión en línea que se llama Arte Cultura. Estamos aquí con José Manuel López Mora. Qué bueno que estás aquí, José Manuel. Gracias. Y nos va a hablar un poco acerca de su trabajo, de su visión, de la historia de Arte Cultura. Y bueno, esa visión que tienen del teatro, cómo lo han vivido, sus entrevistas. Y bueno, él es egresado de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Letras Españolas. Entenderán que da clases de español en secundaria, es maestro, José Manuel. Y bueno, háblanos un poco sobre Arte Cultura. ¿Qué es Arte Cultura? Bien, pues gracias por la invitación de antemano. Y Arte Cultura es un medio que está en redes sociales, específicamente en Facebook y en Twitter. Y bueno, ya después pasa un poco a YouTube. Y pues bueno, tiene 4 años en funciones. Sus primeros 3-4 años no son tan prolíficos como los tenemos ahorita en estos casi 2 años, ¿no? Yo me integro a este proyecto por invitación de Noé Terreros, el cual no quiso salir, está allá atrás de las cámaras. Y pues bueno, armamos todo el proyecto para dar una renovación a esto. Y empezamos con casi nada de medios económicos. Prácticamente pues es algo muy particular. Y nos interesa mucho, entre el objetivo, pues dar esta difusión a las compañías que tienen escasos recursos, pocos medios como para tener toda una difusión en su producción. Y entonces pues empezamos haciendo entrevistas a compañías de teatro que están en diferentes foros que tiene la Ciudad de México, y pues ahí vamos desde hace 2 años casi, desde septiembre del 2015, porque el 16 fue el primer año para mí, y lo que llevamos ahorita del 17, pues ya tenemos una presencia, creo yo, porque como tú bien decías hace rato, tú ya eres una de las seguidoras de Arte Cultura, y pues bueno, así como tú, hay bastantes compañías pequeñas de teatro que nos siguen, que ya están al pendiente de nosotros para hacer la difusión de teatro. No estamos ligados solamente al teatro, ¿no? Estamos dispuestos a dar difusión a la danza, a la pintura, a la música, y en algunas evidencias que tenemos en nuestro canal, pues son muy pocas, pero de alguna manera ya hemos hecho la presencia en estas áreas del arte, ¿no? Sí. Bien, qué bien. ¿Cómo fue que nace la idea de Arte Cultura? ¿A partir de qué nace querer crear todo esto? Sí, pues bueno, la cuestión de la economía, pues bueno, es una cuestión muy, muy fuerte para muchas compañías de teatro o para muchos grupos culturales, pues darse a los medios de comunicación, ¿no? En este caso la televisión fija, la televisión formal que conocemos de años, pues es una cuestión que cobra mucho dinero, ¿no? El tiempo aire para esto es demasiado, entonces hay compañías de teatro que tienen un trabajo de buena calidad, hay una gran intención de llevar la cultura a todos los estratos, y pues Arte Cultura entra en este sentido en el apoyo. O sea, no tienen suficiente dinero, entonces bueno, hacemos una especie de intercambio, ¿no? Vamos a tu obra, y nosotros te promocionamos, tenemos el medio, y pues la recompensa para nosotros es de que tanto las compañías nos siguen como miembros, y pues vamos ganando adeptos, ¿no? Vamos ganando gente que ya no se fija mucho en el programa de noticia cultural que hay en la televisión fija, sino que ya voltea a ver a los medios de internet y de redes sociales, a ver qué encuentra aparte de la televisión tradicional.
ese es la parte del objetivo, ¿no? Sí, claro, es que ya en televisión fija no encuentras mucho de nada. Entonces, claro que ha sido muy atinado, creo yo, que Arte y Cultura nos provea de esta información a través de medios sociales, en internet, porque, bueno, pues ahí está básicamente ya todo el mundo. Entonces, claro, si quieres conocer algo, lo primero que vas es buscar en internet, no esperas a que al encender la tele algo aparezca. Sí, entonces háblanos un poco sobre cómo ha sido el trabajo con las obras. ¿Qué tipo de obras te has topado? Infantiles, grandes producciones, me imagino. Bueno, mira, las grandes producciones sí las tenemos como separadas, no por gusto, sino porque realmente son compañías que ya tienen la difusión lista y preparada, ¿no? Entonces es difícil que volteen a ver a los medios chicos como nosotros para que vayamos a hacerle promoción, ¿no? Entonces, en ese sentido, y no es discriminación, porque al mismo tiempo, pues, no nos toman en cuenta, no por malos, ¿no? Sino porque pues ya ellos tienen lo suyo. Nosotros vamos en el sentido de las producciones que son más chicas. Por ejemplo, el Foro Shakespeare, ya hay un contacto con representantes del Foro Shakespeare, y si no es por ellos, pues la compañía que llega a trabajar ahí. Y la experiencia es esa, ¿no? Hemos ido a ver compañías que pues a lo mejor no son tan nada famosas, ¿no? Pero tienen un gran trabajo actoral, un gran trabajo escénico, producciones que una mesa, una lámpara, una silla y tres actores y arranca la función y llega uno a salir a veces conmovido, ¿no? Es la cuestión que podemos decir como experimentar emocionalmente, ¿no? Y hay otras compañías ya un poquito medianas con productores que sí se mueven a grandes niveles, pero que también no se fijan solamente en la gran producción de difusión, sino que también voltean a vernos a nosotros y pues nos toman en cuenta, y ahí es donde vamos como superando a los más chiquitos, ¿no? Vamos escalando hacia los más importantes en este caso, ¿no? Claro, igual no se pierdan compañías grandes, o sea, estar en redes y con tantos seguidores como los tiene Arte y Cultura, pues no se pueden perder esa oportunidad. Bueno, como bien sabes, este canal de GSTV se transmite para maestros de secundaria. Entonces, quisiéramos saber, ¿cómo ves tú el teatro escolar hoy en día? El teatro escolar que llega a los alumnos, ¿te ha tocado percibirlo? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, mira, del teatro escolar, cuando la escuela lo produce, por decir una producción, tiene sus bemoles y a veces hasta sus muros, ¿no? Hay veces que los chicos tienen una idea de que el teatro tiene que ser fastuoso en la secundaria y resulta que a la mera hora el proceso pues no es tanto, ¿no? Entonces aquí los maestros de teatro o los maestros de español o X, quien le gusta el asunto de del montaje, tiene que convencer a los chicos de participar, ¿no? Y pues ni modo, como decía yo hace rato, en la escuela secundaria es como de hay una mesa, hay una silla y 20 alumnos que tienen que participar, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión de ingenio y de creatividad. Entonces, por lo menos creo yo que en la escuela secundaria siembran el gusto por la actuación. A lo mejor no salen grandes actores, ¿no? Pero sí les llama mucho la atención el simple hecho de participar y de dar a conocer por lo menos una línea, un párrafo, una escena y listo, ¿no? Eso hablando cuando hay mucha gente en la escuela, pero hay veces que en la escuela también encontramos que nada más hay dos en el taller de teatro durante los 3 años de secundaria y se multiplican los papeles, ¿no? Ahorita sale de anciano y al rato sale de niño, ¿no? Y tiene que hacerla, ¿no? O la Virgen María al ratito sale de rey mago, ¿no? Porque la pastorela así lo indica y pues hay que multiplicar, ¿no? Entonces en el teatro escolar esas son las cuestiones que yo veo, ¿no? Que hay que entrarle mucho a la magia, mucho a la
a la creatividad con los chicos que se tiene y con los recursos que se tiene a veces, porque la misma dirección a veces no tiene, ¿no? Claro. Sí. ¿Y te ha tocado cubrir este tipo de obras escolares de chicos? Sí. Mira, yo tengo, mi experiencia como docente ha sido desde que empecé, desde el 93, en escuela particular. No pertenezco al magisterio, ¿no? Y poco a poco, bueno, incursiona uno en el teatro. Me he topado con instituciones donde sí tienen una cantidad necesaria de dinero o dispuestos a compartir para armar el espectáculo, la presentación, ¿sí? Y pues bueno, dice uno, necesito armar aquí un portal de Belén de 8 por 10 metros, ¿no? Entonces, pues van, ven, miran y dicen, sí, lo podemos hacer de esto, de esto, de esto, de esto, la misma gente de la escuela, y cuando uno viene a ver, ya está hecho. Bueno, pues qué padre, ¿no? Pero de repente ahorita estoy en una escuela que, bueno, no tiene tanto, es particular, pero no tiene tantos recursos como en otras, y resulta que el que tiene que poner las cosas soy yo, de todos modos, ¿no? O una parte lo negociamos, ¿no? Y hay muchos chicos que sí participan, entonces la experiencia ahí sí es como un poquito más redituable en satisfacción, porque los chicos están dispuestos, tienen ganas, se inmiscuyen, cooperan, ¿sí? O sea, son chicos que bueno, tienen cierto nivel de económico y cooperan, ¿no? Entonces, maestro, yo pongo esto, bueno, pero avisa que vas a hacer esto, ¿no? Porque de repente la escuela se entera de que, oiga, ya le está pidiendo, ¿no? Entonces, en estos casos así hay que cuidar mucho esta parte y es como uno va a tomando estas satisfacciones con ellos, hasta ver la obra, ¿no? Claro. Entonces, es interesante en esta parte, ¿no? Como maestra, esa es una parte muy bonita que te ha tocado vivir con el teatro, los alumnos, pero como digamos, productor de medios de arte y cultura, ¿cómo has visto el teatro que se hace para los chicos? ¿Cómo te ha tocado cubrir algunas obras? Bueno, sí, hemos visto teatro infantil, teatro juvenil en las mismas propuestas que tienen las diferentes compañías. Y la necesidad de cubrir esta área de los chicos a veces es muy interesante. Hemos visto en el Foro La Gruta una cantidad considerable de obras en donde están enfocadas a los chicos, a los jóvenes, y créeme que han sido obras bastante llamativas, muy creativas. En el nivel del texto, el guión escénico es bastante amable, porque digo yo, si tienes el enfoque para los muchachos, debes de tener un buen lenguaje y debes de tener esa chispa para poder mantenerlos de principio a fin, ¿no? Hay compañías ya reconocidas como la Trupetera, ¿sí? la compañía de muchas cosas ahí, ¿no? Porque cantan, actúan, hacen acrobacia, tienen máscaras, tienen títeres de diferentes estilos, ¿no? Y todo lo ves en un espectáculo de ellos. Entonces, realmente es una propuesta que ya está hecha desde hace años, ¿no? Y nuevos que todavía, que apenas vienen con nuevas propuestas y que, como aquel programa de MacGyver, ¿no? Con un clip y una liga te hace mover el mundo. Entonces, muchas veces hay compañías que sí, para los jóvenes presentan cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesante. Sí. Sí, qué bien. Y bueno, seguramente pues muchos piensan que es como difícil contactar un medio. Siempre que piensas que tienes que promover tu obra de teatro, aunque sea con tus alumnos, ¿no? Piensas en esa parte y crees que va a ser complicada, ¿no? A ver, para empezar, ¿a quién contacto? No conozco a nadie, ¿no? Y seguido, ¿cómo le hago? ¿Y cuándo me va a cobrar? No, eso cuesta muchísimo. ¿Cómo es el proceso para poder? Bien, mira, lo que hemos experimentado nosotros,
Los medios sociales, las redes sociales tienen esa gran ventaja, ¿no? La gente que lo manipula no nada más está al pendiente de recibir información, también hurga, ¿no? Pica por un lado, pica por el otro y encuentra. Y cuando ya tienes esta idea de hacer obra de teatro, pues a lo mejor lo primero que tienes que, lo más difícil es que te diga alguien o le preguntes a alguien, ¿conoces algún sitio que promueva teatro? Y entonces a lo mejor te van a decir, pues no, pero vamos a buscarle, ¿no? Y así se ha topado mucha gente con nosotros, y yo creo que con todos los medios que estamos así. Ha habido casos en que los muchachos lo primero que dicen, ¿cuánto me cobras por una difusión? Y les decimos, pues mira, primero contáctate y luego hablamos, ¿no? Realmente no hacemos ese cobro real, ¿no? Pero bueno, vamos armando toda una red y muchos de los que estamos en esta función así, pues yo creo que ahí van. Algunos yo creo que ya tienen cierto precio, ¿no? Pero nosotros en realidad hemos tenido esa oportunidad de la gente llega, se contacta, nos manda un inbox, ¿sí? Pide el correo electrónico, empezamos el contacto, formalizamos, tratamos de ser formales en ese aspecto de mándanos lo que se necesita, pues un poco para archivo de nosotros y otro poco pues para crear esa formalidad que debe de tener Claro. esto, aunque el trueque sea yo voy y te promuevo, ¿no? Y de ahí pues esperar, ¿no? O sea, afortunadamente se hace el proceso de visita, es decir, ir a la función, esperamos a que terminen, hacemos la entrevista muy rápidamente en el proceso de la presentación de ellos. Yo voy viendo algunos aspectos por los cuales puedo entablar una entrevista promocionando y ahí mismo ya les pedimos cuáles son sus sitios, sus redes sociales, la forma de contactarlos y aparecen en subtítulos, ¿no? Y pues ahí 2, 3 días después aparece ya el producto, ¿no? Y ya la cuestión es de que nosotros ya hicimos esa parte. Lo último y quizá lo que más tendría impacto es de que si ya me hicieron el favor de hacerme difusión, pues replicar la grabación, ¿no? Tratar Compartir, de claro. hacer eso hasta que termine su temporada y si después quieren otra vez, pues vamos otra vez, ¿no? Claro, pues así como muy rápidamente, dinos cuáles son las redes de arte cultura para que todos maestros lo sigan, para que puedan tener este contacto que de alguna manera es una ayudadota para las obras de teatro, pequeñas compañías, ¿no? Bueno, y pues sí, que se enteren más bien un poco de la cartelera que hay en la Ciudad de México, básicamente, porque como lo decíamos desde un principio, es difícil encontrar un lugar serio y actualizado, sobre todo. A veces te encuentras con páginas de carteleras teatrales que tienen obras que ya no están en temporada, ¿no? Y bueno, que lleguen a estas obras. Bueno, esto es una ayuda enorme, llegar a la cartelera y además tener el contacto por si algún día lo necesitan, ¿no? Entonces. Sí, en cuanto a la cartelera, antes de decir la fuente, creo yo que la cartelera de difusión de la Ciudad de México, aquí del gobierno, sí es una cartelera actualizada. La cartelera de el Foro Cultural Helénico también es constante, es movible con todo el mes. Así que ahí sí podría yo decir que esa parte de la cartelera, pues si nos invitan, nosotros vamos actualizados con ellos. Entonces, generalmente se va moviendo toda esa información. Y nuestra red social es A Cultura TV. La A y la C van con mayúscula y el resto va con minúscula, todo junto. A Cultura TV. ¿Sí? Y esa es en Facebook y la misma es en Twitter. ¿Sí? Y en YouTube también aparece de la misma forma. ¿Sí? Entonces no hay pierde. Nuestro correo electrónico es arte-mediocultura tv junto
info@hotmail.com. Muy sí. bien. Ahora pues vamos a que nos comentes un poco más detallado sobre el trabajo de arte y cultura. Vamos a mostrar también aquí unas imágenes para que puedan ver las obras. Por ahí van a aparecer. Van a aparecer ahí ahorita. Están, mira. Seguramente también te has topado con algunos actores ya poco más reconocidos. No sé. Sí, pues bueno, no alcanzo a ver la imagen que están proyectando, pero nos ponemos aquí hacia adelante. Bueno, ahí tenemos a un director de teatro que es encargado del foro cultural El Foco. Sí, está ahí en la colonia Roma, él es Wilfrido Momox. Sí, tiene una cartelera sobre todo para gente joven, como de 20 y tantos para arriba, hacia los adultos, ¿no? Porque de repente maneja una temática muy seria, muy, muy fuerte en el sentido de la comprensión. Y tiene un programita infantil para los domingos, en el caso de los chicos, ¿no? Ahí estamos con un equipo muy interesante. Estamos en el Foro 37 el año pasado. Fue una obra de teatro que se llama La vida, un pañuelo, la vida es, un pañuelo el mundo es, algo así. Y pues es una parte, ahí está la directora, la dramaturga y la productora, ¿sí? Y uno de los actores, porque es una obra que está en sentido femenino, pero ahí la adaptaron para hombres. Ahí estamos en una entrega de la Asociación de Periodistas, ¿sí? a la ACPT, Asociación de Críticos Periodistas de Teatro, y él es uno de los actores que tuvo un premio. Él es nuestro amigo Russell. Sí, es un actor que está despuntando mucho, trabajó en Tandas y Tundas. Y ahí está, ahora estamos ahorita me acuerdo. Es una compañía que trata sobre un asunto infantil, realmente este sí es muy infantil y muy familiar, esta obra de teatro, muy juvenil, tiene marionetas, se habla de los hermanos, algo de la hermandad con ellos. Está basado en una leyenda de las tribus norteamericanas, ¿sí? Este es un reciente. Estuve en microteatro. Esto es Divina Compañía, Dulce Compañía. Sí, tenemos a los actores de esa noche, un microteatro bastante, bastante interesante, en donde se habla de ángeles. Ahí estamos en el Foro La Gruta. Ay, esta obra fue ya del año pasado. Bueno, ahí en la gruta vamos constantemente a ver estas obras. Ahí estamos en un foro que recientemente se acaba de inaugurar, que es el Foro Belesen. Está en la colonia Narvarte, ahí por la calle de Zempoala. Este es un camerino de ahí de Foro Shakespeare. Son actores apenas que están haciendo su buen trabajo para un gran reconocimiento, yo creo, un gran prestigio, y ha sido interesante. Ahí están los actores de la trupetera, o de la trupe, como le dicen. Estamos en el foro helénico, ¿sí? Y sí, pues ahí está nuevamente. Súper variado, o sea, si se pueden dar cuenta con solo ver las imágenes, pasan de cubrir eventos de periodísticos, obras de todos tipos, para adolescentes, para niños, para gente un poco más grande, ¿no? En distintos foros al aire libre, foros, ¿no? Es muy, muy amplia la variedad teatral en la ciudad, y bueno, la podemos conocer gracias al trabajo de arte y cultura,
al trabajo de José Manuel y su equipo. Gracias. ¿No? Entonces, pues sí, les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales, entérense de la cartelera y si algún día pues necesitan que cubran su función de teatro, dar sí. a conocer su trabajo, pues no duden en contactarlos claro y hacer que esto siga creciendo y siga retroalimentándose sí. el teatro con los medios y así, sí. ¿no? Entonces, sí, esto, el teatro es muy padre. Mencionabas hace rato que también cubren otras cosas, como además de eventos aparte de los eventos teatrales, hemos incursionado en con la Fundación Sebastián, que está hacia el sur de la ciudad, y la Fundación Sebastián de este gran escultor que tiene México, reconocido, él también apoya no solamente la escultura, también da apertura a la fotografía, a la pintura, a la música. Acaba de pasar hace como 2 meses el Festival de Jazz exclusivamente producido por la Fundación Sebastián y pues ahí vamos también viendo otras variantes, ¿no? Hemos entrevistado a un fotógrafo, el año pasado entrevistamos a un pintor que vino específicamente un mes ahí a la fundación, que es de Perú, es un señor ya de edad, pero trae una trayectoria tremenda o la trajo en ese momento y estuvo ahí siendo difundido también, ¿no? Por otro lado, tenemos contacto con otros medios también como nosotros, en donde intercambiamos y bueno, si el medio de repente no puede, nos las pasa a nosotros y vemos agenda y por ahí incursionamos en otras cosas, ¿no? Hemos ido al Museo de la Estampa, aquí en el centro de la ciudad, atrás a un costado de la Alameda. Hemos cubierto varios eventos del tipo de estilo que trabaja la estampa, porque es el grabado, uh-huh. es específicamente el grabado, y pues ya también nos reconocen y de repente nos dicen, vénganse porque aquí va a haber una exposición, ¿no? Y ya hemos cubierto varios eventos como ese, y pues ya, o sea, la variante así, ¿no? Al aire libre muy poco, poquísimo, y pues en algunos casos, quien nos quiera contactar, pues ahí vamos, ¿no? Sí, entonces ya ven, el panorama se amplía, ¿no? No duden en seguirlo si quieren tener como las actualizaciones de, no solo de teatro, que ya vimos que es amplia la variedad teatral en la ciudad, sino también museos, danza, música, fotografía, pintura, sí, entonces para que todos aquellos que quieran tener algo que hacer los domingos, cualquier día de la semana. Además, la oferta de teatro en la Ciudad de México es de todos los días, ¿no? Exacto. No se limita solamente a sábados y domingos, así que bueno, la cartelera sí es muy nutrida, inclusive a nosotros nos falta tiempo para querer cubrir todo, difundirlo todo, pero la verdad es de que pues lo que nosotros logramos hacer es suficiente y pues tratamos de que la gente se anime y vaya, ¿no? La cuestión es armar horarios y aventarse, ¿no? Claro, y además no, imagínate si realmente toda la gente que no sabe de arte y cultura a partir de ahora te contacta, entonces nos vamos a multiplicar, ¿no? Muchísimo trabajo porque es inmensa la actividad cultural simplemente en la ciudad, sí. ¿no? Entonces, ¿nos repites tus redes sociales? Las redes sociales, ¿sí? Nuevamente es A Cultura, la A y la C con mayúscula y el resto va con minúscula. Todo junto a Cultura TV, a Cultura TV, todo junto para Facebook, para Twitter y para YouTube. ¿Sí? Y el correo electrónico para formalizar el evento es arte-mediocultura-tv@hotmail.com. ¿Sí?
Sí, entonces contáctenlos, es el es este, ¿con quién se pueden dirigir directamente Bien, contigo? directamente pueden mandarlo con ese nombre, con el nombre de mi nombre de José Manuel López Mora, o lo pueden mandar al nombre de José Noé Terreros. ¿Sí? Es con quien tenemos el contacto directo, ¿sí? Y bueno, y como lo mencionaban hace un momento, échenle un vistazo a su canal de YouTube para que vean las entrevistas de eventos pasados que quedan ahí. Entonces, ahí en el canal de YouTube podrán conocer todas las obras que ya han cubierto. Algunas seguramente siguen en cartelera, otras no, pero las entrevistas, de las entrevistas siempre se aprende mucho Sí. porque conoces el trabajo de las compañías, las obras de qué trataban y. Y bueno, igual esas compañías recientemente tienen un trabajo Sí. más actualizado, Sí, entonces. y pues la memoria ahí queda, ¿no? Y por lo menos si en algún momento vuelven a ver en otro sitio la misma obra de teatro que en algún momento promocionamos, pues no duden en ir, repasen, vuelvan a repetir la entrevista que hicimos y pues se van a la siguiente temporada, ¿no? Sí, sobre todo recomienden y compartan. Y pues claro, también comenten, ¿no? En Así es esto de las redes sociales. sí, no, no Compartir pueden y tener compartir. redes sin compartir y comentar. Sí, entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Rebeca. Muchísimas gracias, José Manuel. Y Gracias. pues bueno, esto ha sido todo en aquí en el programa de Telescopio Teatro en DGSTV. Muchas gracias. Hasta la próxima.